Magnificat anima mea Dominum. Et exulta in spiritus meus in Deus salutari meus. Quia respexit humilitate mansile sue, exenim ex hoc beata medicent omnes generationes. Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenie mentibus eum. Fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordi sui. De possuit potentes tessere, exaltavit humile. Iesu oriente simple edit bonis, et ibit est dimisit in anes. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue. Sic ut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo del tema de este mes aquí en la Iglesia de San Francisco, el Templo y Convento de San Francisco de Asís. A nombre pues de la fraternidad de este templo, de este convento, de los frailes que dirigen esta fraternidad, pues les damos la bienvenida al tema de esta noche, al tema de este mes, que el día de hoy pues nos comparte, o nos va a compartir mejor dicho, el padre Christopher Cortés Pliego. Él es sacerdote, presbítero de Puebla. Ahorita nos va a dar unos pormenores y ahorita se encuentra estudiando su doctorado, o aquí como decía hay diferentes nombres para los grados. Es un becario que está estudiando en una universidad también de Alemania. Entonces es una persona bastante preparada, tiene su página de Facebook, su Twitter, donde comparte reflexiones sobre la fe, sobre diferentes documentos que van surgiendo en el ámbito de la iglesia. Y sobre todo, sé algo por lo cual en lo particular me ha traído bastante su ministerio, sobre todo en redes sociales, pues es por su defensa, ¿no? Podríamos decir que es como un amigo del Papa en la defensa de que a veces muchas personas pues no aceptan el primado de Pedro aquí en la iglesia. Hoy le hemos invitado a que nos comparta este tema que es bastante relevante porque se le conoce como la oración de la iglesia, que es la liturgia de las horas. Es un tema que de alguna u otra manera pensamos que solamente está reservado para
presbíteros, para religiosos, para sacerdotes, para personas consagradas, pero que también es una oración que la Iglesia la ha dejado también para los laicos. Y precisamente a raíz de las reformas litúrgicas que han habido, en la liturgia de las horas es una oración que también pues, se le recomienda a los laicos rezarla. Pero no ahondo más en detalles. Y Padre Christopher, buenas noches. A ver, está por ahí. ¿Qué tal? Muy buena noche. Saludos. Soy saludos a todos los que en este momento ya están aquí conectados por Zoom, como también a los que en redes sociales se estén sumando o posteriormente vayan a tener la oportunidad de poder entrar a este compartir. Que Dios los bendiga. Muy bien, pues gracias, padre, por su tiempo. Ahorita, pues lo estamos desmañanando, pero gracias otra vez por su tiempo, por su generosidad. Y pues vamos a estar ahora sí abiertos de mente, abiertos de oídos, nuestro corazón también dispuesto para pues acoger las palabras que usted nos vaya a dirigir esta noche y sobre todo pues para poder vivir mejor esta oración de la Iglesia. Voy a aquí de compartir la pantalla. Sí. Adelante, padre. Sí, entonces, déjame ver cómo está esto. Creo que aquí. Perfecto. A ver. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, ya es eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, gracias, Josué, por la invitación y a todos los que en ese momento, como les decía, ahí están conectados. Que Dios nuestro Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como lo mencionabas, Josué, la Iglesia, en su unir su ser, su identidad, su plenitud a Cristo Jesús nuestro Señor, realiza la alabanza que como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como esposa del Cordero, estamos llamados a realizar intensa y plenamente. Y en este sentido, todos y cada uno de nosotros podríamos hacernos varias preguntas, sobre todo a la hora de cuestionarnos sobre cómo es que hay que orar. Si recordamos el texto del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús estaba orando y uno de sus discípulos, no dice San Lucas quién, se acerca para hacerle al Señor esa petición: Señor, enséñanos a orar. Uno podría quedarse con varias preguntas, o le podrían surgir varias preguntas. Una de ellas sería: ¿Por qué aprender a orar? ¿Por qué este discípulo, por así decirlo, hizo esa petición específica? Y una de las cosas que recuerdo mucho de un retiro de un sacerdote jesuita en la Universidad de San Damaso en el año 2010, el año en que fui ordenado, era tal cual lo siguiente: que Jesús es en la Trinidad quien ora al Padre por la acción del Espíritu Santo. O sea, la oración es intratrinitaria, es parte del misterio, pero vamos a decirlo así: es una actividad en la Trinidad, una actividad de Dios mismo. Y por lo tanto, en ese sentido, Jesús hace en la tierra lo que hace en el cielo. Y entonces, y esto es algo muy importante, los discípulos al ver a Jesús lo vieron orante. El judío de tiempos de Jesús era un hombre de oración. Y aquí es donde podríamos sobre todo tener en cuenta lo siguiente. Si alguien se preguntara, ¿cuántas veces hay que orar al día? Pues algunos podrán decir, no, pues cuando nos nazca de corazón. Otras personas dirán, pues
al amanecer y al acostarse, otros dirán, pues cada vez que nos sentamos a comer para darle gracias a Dios, o cuando pasamos a la iglesia, otros más dirán, hay que hacer el rosario, hay que hacer, sí, excelente. Sin embargo, ya desde antes, ya desde la antigua alianza, hay testimonios de que había, por así decirlo, horarios de oración. Tan es así que el salmo más largo del Salterio, el salmo más largo de este libro, el 119 entre paréntesis 118, contiene en sus últimos versículos esta frase: 7 veces al día te alabo y mi corazón no para de glorificarte. Entonces, ya esto nos da una idea de que a lo largo del día, a lo largo de la tarde, mañana, noche, madrugada, etcétera, hay momentos de oración. Y entonces, por eso es que si queremos entender qué es la liturgia de las horas, podríamos, como lo dice este subtítulo de la presentación, comprenderlo así, como la oración constante de Jesucristo. Esta oración constante, entonces, viene la pregunta: ¿cómo sucede? ¿Cómo se da? ¿Cómo acontece? Y pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la liturgia de las horas? En el Enquiridion, cuando escuchen la palabra Enquiridion, imagínense siempre tal cual como la colección de documentos en la iglesia. Hay Enquiridions de todo tipo: dogmático, litúrgico, bíblico, pastoral, etcétera, etcétera. Pero en el Enquiridion litúrgico hay varios documentos que nos hablan sobre lo que es la liturgia y sobre sus diversos elementos. Tal vez la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra liturgia, tenemos la tendencia de hacer una conexión directa y a veces unívoca, o sea, que de pensar que este término, que este concepto se refiere exclusivamente a la Eucaristía. Y no, la liturgia en ese sentido, como término, es más amplia que la Eucaristía. Y entonces, tan solo por ejemplo, en lo que el Papa Francisco el pasado 29 de junio hizo con la publicación de su carta apostólica Desiderio Desideravi, que espero que ya la estemos leyendo todos, sacerdotes, religiosos, laicos, nos ha llamado a que precisamente todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, nos propongamos en formarnos intensa y profundamente para poder vivir esta riqueza de la Sagrada Liturgia. Y entonces, si quisiéramos, en primer lugar, comprender que la liturgia de las horas, tendríamos antes que nada que partir de qué es la liturgia. El número 7 del primer documento del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Pero esta afirmación proviene de una encíclica anterior, que es la Mediator Dei del venerable Papa Pío XII. De tal forma que entonces esta fórmula papal, el concilio la toma, la eleva a documento conciliar, y por lo tanto, y eso es algo muy importante, no es que antes no tuviera valor, claro que tiene valor, sino que podemos entender cómo los documentos conciliares no surgieron ni de la noche a la mañana, sino que tal cual tienen un proceso de elaboración, construcción, continuación, plenitud. Pero, y eso es algo importante, hermanos, hermanas, porque cuando entendemos que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, esto nos lleva a entender todavía 3 cosas más, prácticamente como si fuéramos así entrando en profundidad, en profundidad, en profundidad.
¿Por qué el ejercicio? ¿Por qué el sacerdocio? ¿Y por qué Jesucristo? Hablar de ejercicio significa de algo que se pone en práctica. Algo ya es. ¿Qué es lo que es que cuando se pone en práctica alcanza su expresión, su plenitud? Bueno, lo que es, lo que existe, lo que lo hace posible, lo que hace posible la liturgia, es decir, esta alabanza a Dios como Dios quiere ser alabado, porque los hombres podemos alabarlo como se nos ocurra, pero como dirá San Agustín en uno de en sus homilías y en sus comentarios a los Salmos, Dios no solo nos dio su palabra para conocerlo, sino que nos dio también su palabra para alabarlo. San Cipriano, siglos atrás, en su comentario sobre la oración del Señor, sobre el Padre Nuestro, dirá que por eso Jesús mismo, para que no perdiéramos o no nos perdiéramos en peticiones vanas o absurdas o demás, nos dejó en el Padre Nuestro las frases, las claves de cómo Dios quiere que oremos a Él, oremos en Él y oremos por Él y con Él. Y entonces, en lo que hace posible la liturgia es que Jesucristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Y aquí es donde, Josué, hermanos y hermanas, hay una clave que es fundamental. Antes de la encarnación, Jesús no era sacerdote, era solamente Dios. A partir de la encarnación, cuando comienza a ser, además de Dios, hombre verdadero, entonces Jesús se convierte en sacerdote. Y eso es algo bellísimo. Si alguien se quisiera preguntar, teológicamente hablando, ¿cuándo es la ordenación sacerdotal de Jesús? Es su encarnación. Por eso dirá en Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 10, por eso al entrar en el mundo, el Hijo exclamó, palabras del Salmo 39, por eso, oh Dios, tú me has dado un cuerpo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Entonces, gracias a que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, nosotros los hombres podemos de verdad comunicarnos a Dios. Hagan de cuenta, yo, para los que me están viendo en la pantalla, en el recuadro, sí se ve, ¿verdad? El recuadro, sí. Perfecto. Hagan de cuenta que aquí estaba Dios antes de la encarnación, nos había creado todo. Pero cuando entre Dios y nosotros no había un puente que llegara hacia Él, los hombres con las religiones naturales buscaban alcanzar a Dios, pero todos sus intentos quedaban cortos. Con la religión revelada que comienza en el judaísmo, Dios empieza a dar elementos para que, llegada la plenitud de los tiempos, comprendiéramos bien, comprendiéramos mejor, pero además pudiéramos tener ese contacto real. Los hombres no podíamos establecer un puente de aquí para allá. ¿Quién fue el que pudo hacer el puente? Y por eso otro sinónimo de sacerdote es pontífice. Quien pudo hacer el puente fue Dios mismo, haciéndose hombre y, tras su pasión, muerte y resurrección, subiendo a los cielos, tendió de un lado a otro el puente que hace posible la comunicación litúrgica entre nosotros. Y por lo tanto, entonces, si gracias a su encarnación y gracias a que Jesús resucitado está glorioso en cuerpo y alma, sangre y divinidad en los cielos, gracias a eso, entonces nuestra oración es escuchada en los cielos, gracias a Jesús. Y entonces, cuando nosotros ejercemos el sacerdocio de Jesucristo,
sacerdocio que recibimos todos en el bautismo y algunos en el grado del orden, en la ordenación, precisamente, Dios nos concede vivirlo, ejercerlo, celebrarlo aquí y ahora en la tierra como en el cielo. Por eso entonces están aquí los tres elementos de lo que es la liturgia: el sacerdocio de Jesucristo que se ejerce. Y prosigo con la definición, que la iglesia celebra. ¿Cómo lo hace? Como su esposa y su cuerpo, mediante la oración y la alabanza contenidas en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio, y compiladas a lo largo de los siglos, santificando así el transcurso del día y de la noche. Miren, hermanos, hermanas, este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, como lo dirá la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, es tal cual esta expresión de la totalidad de este sacerdocio de Cristo. Sabemos que todo el pueblo de Dios, todos los bautizados, somos por el bautismo sacerdotes. Sabemos que por el orden sagrado, algunos de entre los hermanos son llamados al sacerdocio ministerial. Y entonces, tal y como aparece en esta imagen, vemos a Jesús en su único sacerdocio, pero que en su iglesia, y por eso pueden ustedes ver, una parte se asemeja tal cual al alba, que el alba, esta vestimenta blanca que va del cuello hacia los pies, no es una vestimenta específicamente sacerdotal, sino que es una vestimenta litúrgica bautismal, de tal manera que los ministros instituidos como los lectores, los acólitos, ahora con el nuevo ministerio del catequista, si pasan a realizar alguna acción litúrgica, su vestimenta es el alba. ¿Qué es el alba? No es otra cosa, para que lo entendamos así, más que el ropón del bautismo tamaño adulto. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros, bautizados, recibimos en ese signo del alba la expresión de nuestra identidad bautismal, de nuestro sacerdocio común. Y encima del alba, y eso es lo que refleja también esta imagen, el sacerdote, sobre todo y únicamente cuando celebra la Eucaristía, se reviste con la casulla, que significa, palabra latina que significa casita, que refleja tal cual que él, como pastor de la comunidad, congrega en la casa de Dios a quienes son llamados al banquete eucarístico. Y entonces, miren, este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo se realiza en la iglesia, esposa y cuerpo de Cristo. Todos los fieles cristianos, ministros ordenados, laicos, vida consagrada, estamos llamados a vivir Creo que ahí se perdió su
Internet del Padre. A ver, vamos a esperar un ratito que vuelva otra vez a entrar. Ahí está. Ya volvió otra vez. Ah, ya. Ahí está. Muy bien, muy bien. No sé si me falló a mí, pero bueno. Sí, sí. Se perdió ahí su presentación. Sí, voy a... se acordó cuando salí, ¿verdad? No antes. Sí. Ok. A ver, entonces, permítanme. Vamos a ver. Aquí. Sí. Bien. Entonces, les decía que en la iglesia... Esposa y cuerpo de Cristo, todos los bautizados, todos los ministros ordenados, todos los consagrados, estamos llamados a celebrar, a ejercer este sacerdocio de Jesucristo. No hay lugar para la pasividad, no hay lugar para la inactividad, así como tampoco hay lugar para que alguien diga, no, yo lo puedo todo, yo lo sé todo, yo lo hago todo. No, la iglesia por eso es esencialmente ministerial. Y entonces, incluso ahorita lo vamos a hablar así, porque hasta en la liturgia de las horas, cuando se celebra comunitariamente, hay también ministerios que pueden ejercerse dentro de ella. El otro elemento es que este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo se celebra mediante la oración y la alabanza. A veces, y eso es algo que tenemos que, como lo dice el Papa Francisco, aprender a que los sentimientos concuerden con las palabras y las palabras concuerden con los gestos, con todo lo que implica. Por eso, tal cual, en ese sentido, el sacerdocio de Jesucristo se ejerce mediante la oración y la alabanza, porque no solamente es una oración mental. Anteriormente, y esto era muy interesante, y creo que tiene mucha razón de ser, hagan incluso, hermanos, la prueba, pero estoy casi seguro que quien hace el rosario mentalmente, o sea, va ahí con el rosario aquí rezando, ¿no? Pero lo está haciendo mentalmente, se tarda menos que el que lo hace vocalmente. Y no está mal que lo puedas hacer mentalmente. El problema es que a veces hay una separación entre lo que haces por dentro y haces por fuera, y estamos llamados a hacer esa integridad. Entonces, incluso, aunque eso ya no está vigente en el derecho canónico actual, pero antes, para que la oración que el sacerdote hacía del breviario, como se le llamaba anteriormente a la liturgia de las horas, al oficio divino, fuera válida, el sacerdote tenía que hacerla musitando, por lo menos, es decir, tenía que abrir la boca. Por eso, incluso, la primera invocación al iniciar la liturgia de las horas no se empieza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. La liturgia de las horas tiene dos formas específicas de iniciarse. La primera oración, que puede ser el oficio de lecturas o las laudes, se inician con: Señor, abre mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. Y ya las siguientes horas con invocaciones, esta es una invocación del Salmo 50 y la otra es del Salmo 73. Bueno, aunque esta frase está en varios salmos, pero el más específico es ese: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Entonces, por eso es que esta oración se ejerce, la liturgia de las horas se celebra ejerciendo el sacerdocio de Jesucristo mediante la oración y la alabanza, porque busca no ser solo mental, sino que también sea, en ese sentido, una oración y alabanza corporal, que implique
la integridad de la persona, la integridad de los participantes. ¿De dónde se toman los elementos de la liturgia de las horas? Pues principalmente podríamos decir, tal vez aquí se pueda, podría fallar un poco el porcentaje, pero digámoslo así. El 80% de la liturgia de las horas está tomado de la Sagrada Escritura. Un 10 o un 15% está tomado de la tradición, textos de los santos padres, etcétera, etcétera, vidas de santos, padres del desierto y demás. Y un 5% magisterio. Y entonces, se podría decir, la Eucaristía también lo es, los sacramentos también lo son, que la liturgia de las horas es como una expresión muy bien lograda de interacción entre las tres fuentes de la divina revelación: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Y entonces, por lo tanto, aquí nosotros tenemos muchísimo para poder incluso, valga la expresión mexicana, matar dos pájaros, o hasta tres, de un tiro. ¿En qué sentido? Miren, hermanas, hermanos, quien va a misa todos los días sabe que puede escuchar la mayor parte, no toda, tampoco piensen que ya lo hicieron completo, la mayor parte de la Sagrada Escritura yendo a misa durante 2 años del diario. ¿Por qué? Porque hay unas lecturas que se leen los años pares y otras que se leen los años impares. Casi todos los evangelios, porque tampoco se leen completos, se leen en el lapso de un año: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la Biblia completa se lee casi completa en el lapso de, tal cual, en ese sentido, 2 años. Pero en la liturgia de las horas, ahorita vamos a ver los diversos momentos que hay, también se puede llegar casi a leer la Sagrada Escritura en el lapso de 2 años también, porque hay, sobre todo para el oficio de lectura, que tiene 2 lecturas, una lectura de la Sagrada Escritura y otra de la tradición o el magisterio, lecturas para años impares y para años pares. Entonces, y aquí con lo que voy a decir, cuidado, les pido que no se me escandalicen. Pregunta: ¿qué vale más, la misa o el rosario? Espero que estén respondiendo que la misa. ¿Qué vale más? Ojo, no estoy diciendo que no lo hagan. Ojo, aquí hay una gran diferencia. Nadie está negando aquí el valor de santificación y de gracia que el Santo Rosario nos ofrece. No, no, hay que hacerlo. Pero si tuviéramos que hablar de cuál tiene más valor, obviamente vale más la misa que el rosario, y vale más, óiganlo bien, la liturgia de las horas que el rosario. Porque incluso para quienes hemos prometido, al recibir las órdenes sagradas, orar por y con la iglesia, si yo no hago la liturgia de las horas, como sacerdote que prometí siendo, al ser ordenado diácono, que prometí orar con la liturgia de las horas todos los días de mi vida, si yo no oro con la liturgia de las horas, cometo pecado mortal. Si lo hice tal cual, así de no quiero, no quiero. Mientras que si por alguna razón no hiciera el Santo Rosario, no sería pecado mortal.
sería falta de devoción, sería falta, incluso si quieren, vamos a pensar que de veras fuera, que siempre hay tiempo para, que incluso fuera falta de tiempo. Pero la liturgia de las horas no me la puedo brincar, porque es una promesa que he hecho con Dios y con su iglesia. Entonces, en este sentido, está la importancia de la liturgia. ¿Por qué? Porque de la liturgia de las horas, ¿por qué? Porque es liturgia. Es un ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y entonces, hermanos, hermanas, miren, el otro elemento es que es de noche y día. Así como hay un año litúrgico con sus tiempos y ritmos, Adviento, Navidad, tiempo ordinario, primera parte, Cuaresma, Semana Santa, en específico el Triduo Pascual, Pascua y tiempo ordinario, segunda parte, hay un tiempo litúrgico diario, que son los momentos del día y de la noche en que está distribuida la oración de la iglesia, la oración que la iglesia ejerce, realiza en el sacerdocio de Jesucristo. Y por eso entonces, sea de noche, sea de día, esta alabanza se tributa, se eleva, se ofrece a Dios en todo el mundo y a todas horas. Por ejemplo, ustedes allá en México, donde nos estén viendo, son las 8 y yo creo que ya van a dar como 10 para las 9, 15, algo así. Entonces, a esta hora, algunos están haciendo vísperas. Aquí que ya es madrugada, yo podría estar haciendo el oficio de lectura. En otros países, por ejemplo, no sé, tal vez ahí por la India, que ya es de día, ahí ya están haciendo laudes, o están haciendo una hora intermedia. Entonces, a lo largo del orbe, se alaba a Dios a todas horas. Conforme la tierra va girando en sus movimientos de rotación y traslación. Entonces, esa es la belleza de la liturgia de las horas, que como lo diría al final del libro de los Salmos, todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, ya hablando tal cual en este sentido de la liturgia de las horas, el oficio divino o liturgia de las horas, ya hablando en su parte operativa, es el conjunto de oraciones. ¿Cuáles oraciones? Salmos. Los salmos siempre son bíblicos. Antífonas. Las antífonas son versículos de la Sagrada Escritura, pueden ser de los salmos o de otros libros de la Biblia, o de la tradición de la iglesia también. Porque hay así como poesías pequeñas, pensamientos, etc. Himnos. En la liturgia de las horas, siempre están divididos de a tres. Laudes y vísperas tienen dos salmos y un cántico. En la mañana se alaba a Dios con un cántico del Antiguo Testamento. En la tarde, en las vísperas, se alaba a Dios con un cántico del Nuevo Testamento. Estos cánticos son regularmente los del Antiguo Testamento, por lo mismo de que son más libros, hay mucho más variedad y casi no se repiten a lo largo de el tiempo en que el libro de los Salmos o el Salterio se vuelve a retomar. La liturgia está constituida de 4 semanas. Ahorita estamos, por cierto, en la cuarta. Y cuando terminamos la cuarta, volvemos a la primera. Entonces, en ese sentido, es muy interesante porque los cánticos o los himnos del Nuevo Testamento son fijos a lo largo de la semana. El lunes, el cántico o el himno de Efesios, el martes, el himno de Apocalipsis, miércoles, el himno de Colosenses,
jueves y viernes himnos del Apocalipsis, sábado, primeras vísperas del domingo, el himno de Filipenses, Cristo siendo Dios no consideró necesario aferrarse a sus privilegios de condición divina, etcétera, y el domingo, otra vez el Apocalipsis, el Aleluya. Entonces, además de esto, salmos, antífonas, himnos, oraciones. Lo que muchas veces es la oración colecta, en la liturgia de las horas es la oración conclusiva. Lecturas bíblicas y otras. Entonces, el oficio divino, liturgia de las horas, es el conjunto de oraciones que la iglesia ha organizado para ser rezadas en determinadas horas. Para las comunidades conventuales, monacales, el oficio de lectura se reza poco después de la medianoche, hasta antes, de preferencia, de las 6 de la mañana. Pero los que no son monjes y demás pueden hacerlo a lo largo del día, a la hora que puedan, a la hora que quieran. Hay dos horas que son las principales. La oración de la mañana, que se llama laudes, y la oración de la tarde-noche, que se llama vísperas. Entonces, las laudes, que significa, palabra latina que significa en español alabanzas, se suelen hacer de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Después, las horas menores o intermedias, que van marcando el resto del tiempo entre la mañana y la tarde, tal cual son, anteriormente estaba la hora de prima, ahora ya no. La tercia, que es en torno a las 8 o 9 de la mañana, la sexta, que es en torno a las 11, 12 del día, y la nona entre las 2, las 3 de la tarde hasta las 5. Porque a las 6 de la tarde ya comenzamos tal cual la oración vespertina de vísperas. Y ya para dormirse, tal cual las completas. Para prácticamente, como diría uno de mis directores espirituales en el seminario, casi casi con la pijama puesta, angelito de mi guarda, y vámonos a dormir. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, sobre todo, nos da momentos del día para orar a Dios, para adorar a Dios, para orar al Señor y para orar en nombre, como lo dijeran en los pastorcitos en Fátima, orar por los que no oran. Entonces, prácticamente, aquí viene una notita. Es verdad, para los laicos que tienen, todos tenemos actividades, pero que tal vez no pueden tener un momento como para decir, bueno, ahorita voy a hacer a las 12 la hora de sexta. Pero quien lo puede hacer, lo puede hacer. Y ahorita les explicaré por qué. Pero para los laicos de conveniencia o de preferencia conviene hacer estas dos oraciones fundamentales. Las laudes y las vísperas. En la mañana y en la tarde. Y como para ir cerrando un poquito esta parte, sobre todo para que si hubiera alguna duda, pregunta, pues la podamos externar, compartir, hacer. ¿Por qué o para qué rezar la liturgia de las horas? Bueno, si ya nos dimos cuenta que todo lo que es liturgia es ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, entonces la iglesia, como lo mencionabas, Josué, al principio, nos anima a hacerlo, nos exhorta a hacerlo, porque ya no es algo que le toque al sacerdote. O sea, tú como laico no vas a poder presidir la Eucaristía, es verdad, pero como laico sí puedes hacer la liturgia de las horas. Entonces, en el documento Sacrosanctum Concilium, la iglesia nos alienta a recitar el oficio divino. Número dos,
nos da una base para nuestra vida de oración, como lo decía hace un momento, porque al darnos un horario de oración diaria en diversos momentos del día, es muy útil, sobre todo cuando te cuesta tener una vida de oración constante. Y entonces, como ya sabes, a esta hora es laudes, a esta hora es vísperas, a esta hora es completas, y en las horas intermedias, entonces te va dando ritmos y momentos de oración. Número 3, porque nos ayuda a profundizar en las sagradas escrituras. Porque, como les decía, como casi el 80% o el 80% del oficio divino de la liturgia de las horas es tomado de la Biblia, al rezarla, puedes profundizar en los salmos y en las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Número 4, sigue el año litúrgico. Y por eso la liturgia de las horas es una forma perfecta de celebrar los tiempos litúrgicos, porque nos va dando esa oportunidad de vivir, por ejemplo, algo muy sencillo. Imagínate el Adviento. Si tú eres un hermano, una hermana que no puedes ir a misa del diario, sin embargo, ¿cómo puedes celebrar el Adviento a lo largo de esos días que dura el Adviento? Con la liturgia de las horas. Porque al orar con el oficio divino, estás viviendo el tiempo de Adviento día con día. Lo mismo la Navidad, lo mismo la Cuaresma, lo mismo la Pascua. Lo mismo el tiempo ordinario. Y entonces, como sigue el año litúrgico, nos brinda la oportunidad de contemplar las fiestas y celebraciones de la iglesia del año litúrgico en espíritu de oración. Y número 5, y eso es muy cierto, lo digo por experiencia propia, es útil al viajar, porque al viajar puede ser que nos cambie el horario y la liturgia de la hora le da orden a nuestra vida de oración. Anteriormente, cuando no teníamos acceso a los medios digitales, precisamente había varias, por así decirlo, como versiones de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas completa, que eran 4 tomos, o son 4 tomos. La liturgia de las horas intermedia, que era la que se llamaba liturgia de las horas de los fieles. Y la liturgia de las horas del pueblo, que traía nada más laudes, vísperas completas y alguna cosita de los domingos y algunas fiestas y solemnidades y ya. Pero en la actualidad, que ya casi todo lo tenemos acá, en nuestros celulares, en nuestras tablets, hay aplicaciones. De tal manera que yo que tengo Android, tengo descargada la aplicación que se llama Liturgia de las Horas. Así la puedes buscar en tu Play Store. Y los que tengan Apple, igual, pueden buscarla por ahí, etcétera. Entonces, la puedes descargar y tal cual te aparece el día, por ejemplo, aquí ya es 19, y te aparecen los diversos momentos, oficio de lectura, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas. Entonces ya más es cuestión de darle clic. Y sobre todo cuando, por ejemplo, ya tienes aquí tal cual la oración, es solamente cuestión de ir orando y subiendo. Ya entonces, sobre todo, y eso es algo bueno, o en México tenemos la aplicación App Apostólica. Ahí viene la lectura y todo, y ahí viene también la liturgia de las horas. Entonces, todo es cuestión de querer ejercer el sacerdocio de Jesucristo en nosotros. Sería excelente, y hay muchas parroquias, muchos grupos de oración, muchas fraternidades, congregaciones que se reúnen a hacer laudes o vísperas en el templo, en la capilla del sagrario. Y entonces, de esa manera también lo hacen. O, por ejemplo, familias.
que en la tarde, cuando llegan antes de, o a la hora de sentarse a cenar, o al término de la cena, hacen ahí las vísperas. Y entonces, todo es cuestión de querer celebrarlo, de querer vivirlo, de querer hacer este ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que nos da la liturgia de las horas. Entonces, bueno, pues tal cual, como la liturgia nos invita, hay que alabar a Dios todas las naciones y en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Por lo tanto, pues, hermanos y hermanas, creo que todas las oraciones son bíblicas en el sentido de que la Biblia está explícita ahí, como lectura, como salmo, como evangelio, o está nacida de la Biblia, de la palabra de Dios, de la tradición del magisterio. Pero la liturgia de las horas es una oración profundamente bíblica. Si el rosario es bíblico, la liturgia de las horas mucho más, porque es tal cual, podríamos traducirlo así, la liturgia de las horas es la Biblia hecha oración. Y eso es lo bello de esta oración litúrgica. Ojalá y entonces, pues, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, pues podamos en este sentido proceder a esta parte del conversatorio. Y que sobre todo para todos y cada uno de nosotros, esta charla que hemos podido tener sea una oportunidad de quienes ya lo hacen, continuar, renovarlo, el deseo, la decisión de orar a Dios con la iglesia, por la iglesia, en la iglesia, con la liturgia de las horas. Y quienes no, pues darse la oportunidad de hacerlo. Para ejercer, repito, personal y comunitariamente, el sacerdocio de Jesucristo. Muy bien, gracias, padre. Y sí, hay algunos comentarios aquí en las redes sociales. Vale, vale. Quisiera que algunos, sobre todo a la hora que lanzaba la pregunta, ¿no?, sobre que cuál tenía como precedencia o valor en cuanto a la oración, pues aquí respondían bien, ¿no? La misa, Alba Faustinos, y cuando hablaba del rosario, igual Verónica Díaz decía, pues que solo es un devocionario el rosario. Sí. También por aquí lanzan a saludos, dice, desde Puebla, padre Christopher, gracias por compartirnos esta formación, Clau HDZ, Clácer Hernández. Aquí también pregunta Verónica Díaz, ¿y vale escuchar la liturgia en YouTube? Claro, a ver, miren, en ese sentido, a ver, escucharla no, orarla sí. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que me la pongan a... También está en Spotify o en cualquiera de estas, ¿cómo se llama? Aplicaciones o... Ay, se me olvidó el nombre. Plataformas, ¿no? Plataformas, exacto. Pero, o sea, sí, pero no se trata de que por allá está orando. No, no. A ver, es para sentarte a hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, no sería oración, sería entretenimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todos estos medios, YouTube, Spotify, Amazon, lo que sea, porque aparecen varios, son medios, son instrumentos, son ayudas, pero no son tus sustitutos. Así como te hace, imagínate, señora, hay que te rece Alexa. No. O sea, cuidado. Entonces, ¿sirve? Sí. Ayuda muchísimo, pero no sustituye tu voz ni tu corazón, mucho menos. Perfecto. No, pues muy bien, sí, ¿no? Decirle a Alexa, rézate el rosario, ¿no? Sí, no, y de hecho lo hace, o sea, pero
como el video de aquella abuelita, Alexa, Reyes del Santo Rosario, y empieza. Uh-huh. Sí, sí, pero, sí. Pero ahí está, a ver, Rosario en mano y adelante. Sí, sí, sí. Ahora sí, como dijera el meme, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Anécdota, exacto, exacto. Bueno, y muy bien. Aquí también Alba Faustín nos dice, muy enriquecedora reflexión, muchas gracias. Excelente. También aquí en la página de la arquidiócesis, uh-huh, pues hacen comentarios. Dice aquí Sara, es para los católicos, el libro se llama Liturgia de las Horas del Pueblo. Lo que comentaba hace rato, ¿no? De las como tres ediciones que existen de la liturgia, ¿no? Sí, 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 sí. Pero como les decía, en la actualidad, en la aplicación electrónica, ya no hay esa diferencia. Porque tal cual te aparece completo. Ya solo es cuestión de que el tiempo que pases en redes sociales lo pases en 10 minutos, 5, 3, en la liturgia. Con el celular en la mano, pero en la liturgia. Así es, sí, es. Ahora sí que si ya el celular nos va a servir para perder el tiempo, perdámoslo santamente, dijera. Ocupémoslo santamente. Sí, sí. también por acá, Víctor Santiago, creo que es STGO, como abrevían sus apellidos, creo. Uh-huh. Saludos desde San Francisco Nuxañón, parroquia de Tilantongo, y pone aquí como un... no sé si el signo esté bien, pero pone así 150 Aves Marías y el signo de mayor que 150 Salmos. A lo mejor habría que invertir el signo, ¿no? Pero o a lo mejor quiso hacer así alguna suerte, ¿no? De referencia. Lo comentaba usted también, ¿no? Sí, sí. Del rosario precisamente, ¿no? Y creo que hace a lo mejor un eco, ¿no? De que como antes todo estaba en latín, pues creo que por ahí Santo Domingo cambiaba este asunto, ¿no? De que como los laicos no manejaban el latín, pues lo sustituyeran de manera analógica por 150 Aves Marías. Claro. Y de hecho, bueno, no les voy a presumir, pero por ejemplo, ya para quienes tenemos ahora los 20 misterios del Rosario, pues ya son 200 ahora. 150, sino 200. Entonces, pues bien. O sea, por eso es que, digámoslo así, alguien dijera, bueno, es que antes, sí, antes. Ahora que ya tenemos no solo la imprenta, sino los medios digitales, pues está al alcance de nuestra mano poderlo tal cual hacer de esta manera. Excelente, sí, sí, sí. Y aquí por ahí otra vez Sara nos comenta si no es perderles, ganarlo, dice, para acercarse a Dios. Y sí, por ahí también haciendo eco, ¿no? del Rosario. Hay un librito, a lo mejor lo conozca usted, ¿no? El secreto admirable del Santo Rosario de San Luis María Griñón de Montfort. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, un libro yo creo que bastante excelente. Que después, en el Papa Juan Pablo II tiene un librito que precisamente se llama Rosarium, el Rosario de la Virgen María, ¿no? Y sí, la Carta Apostólica. La Carta Rosario Apostólica. Y precisamente ahí hace esta como acentuación de que no es sustituible uno por el otro, sino que son dos modos distintos de hacer oración y que el uno complementa al otro. Así es. Sí, incluso... Aquí hay una cosa que es importante, porque eso lo he compartido en mi experiencia como sacerdote, como confesor. Cuando las personas no tienen, porque en verdad puede suceder que no tengan el tiempo de media hora para hacer el rosario, así de corrido, entonces podemos hacer los misterios a lo largo del día. Un misterio al amanecer, otro misterio a media mañana, otro misterio a mediodía, otro misterio a media tarde y otro misterio en la tarde o en la noche. Entonces, y ahí se hacen los cinco, porque la clave es santificar el día. Y entonces,
puede pasar incluso así. Ese es un tip que tal vez no, bueno, que no tal vez, sino que lo he hecho cuando en algún momento me ha sido necesario. Hago las laudes y un misterio. Hago la hora intermedia y otro misterio. El oficio de lectura, otro misterio. Vísperas, otro misterio. Completas, otro misterio. Entonces, es cuestión de quererlo hacer. A veces también, por ejemplo, hay parroquias y comunidades que unen las laudes o las vísperas a la misa matutina o vespertina respectivamente. Y se puede hacer. Así es. No, sí, es que la liturgia tiene de las horas, creo que esa como plasticidad, ¿no? De que puede adaptarse a la vida cotidiana y tener esta, y poder así, como se dice, ¿no? Bajar, ¿no? La gracia de Dios, si vale la expresión, a cualquier hora del día. Hay, como ya lo comentaba, ¿no? Las horas canónicas que corresponden a cada momento del día. Y sí, la sexta, la tercia, la nona, creo que si vamos a decirlo así, lo hacemos muy rápido, lo hacemos en 10 minutos, ¿no? Pero con 15 minutos que dediquemos a un tiempecito a las horas intermedias, buenísima esa hora. Igual, claro. Palabra de Dios, salmo, ¿no? Entonces hay una expresión ahí. En laudes igual, pienso que ahí sí, a lo mejor salvando los tiempos de cada quien, entre unos 20, 30 minutos, la liturgia, sí. Igual las vísperas. También depende, por ejemplo, cuáles salmos son los que estén. A veces hay salmos que son cortos, solamente de 4 estrofas. A veces hay que son de 10. Entonces, depende mucho de eso. Sí. ¿Qué día estaba viendo una entrevista que le hicieron al Papa Francisco? Él decía que cuando estaba en Argentina con el obispo, un obispo ortodoxo, dice, rezábamos completas todas las noches. ¿Y saben qué tiempo nos llevábamos? Preguntaba el Papa. 2 horas rezando completas, dice. Oh, y uno en 5 minutos, ¿no? En 2 horas rezando completas, ¿no? Entonces, a saber, ¿no? Cómo hacían su rezo. Siempre me llamó la atención esa entrevista y el tiempo que... Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo dudo que alguien se vaya a hacer 2 horas de completas, pero, o sea, un padre, madre, familia, un joven, pero bueno, pudiera ser. Sí, pudiera ser. Pues excelente, muy bien, pues ya no hay más preguntas, más participaciones. Alguien de aquí del Zoom, por favor, si desea hacer alguna pregunta, creo que estamos todavía en tiempo, al padre, aprovechemos esta oportunidad para resolver estas dudas que posiblemente tengamos. Si no, pues ahora sí que... Vale. Adelante, a ver, adelante, aquí... Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora sí, como dicen, nadie alzó la mano. Vale. Quedó claro. Muy bien, ¿no? Muy pues bien. Bendito Dios. Es lo sí, importante. Sí, sí. Excelente. No, pues muchísimas gracias, padre. Una vez más, nuestro agradecimiento fraterno por este tiempo y por esta desmañanada que le estamos dando aquí desde México, y las 9 de la noche, ahí han de ser como las 4, y pues gracias padre, ¿no? Por su tiempo, por su espacio. Síganos ahora sí que instruyendo con sus publicaciones de su Facebook, de su Twitter, por ahí para servirles. Siempre las estamos por aquí leyendo, compartiendo en las páginas. Aquí en la página de San Francisco hemos compartido varias, creo que casi todas. Entonces, okay. Entonces por eso es que adelante, ¿no? Y pues ojalá y también termine con bien sus estudios y pues a seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pues también aquí le mandan agradecimientos, ¿sabes? Esto sí en las redes, muchas gracias. Y pues paz y bien, padre, a nombre de Templo y Convento de San Francisco, los frailes, Fray Esteban, nuestro padre guardián, y cada uno de los que integramos los equipos de pastoral de aquí de San Francisco. Le agradecemos su tiempo. Que Dios les bendiga y que por la intercesión de la Santísima Virgen, San José, San Francisco de Asís, Santa Clara, el Señor nos libre de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Que descansen. Gracias, padre. Buenas noches. Chao, chao.